Sí, yo tuve mucha suerte, la verdad, con los entrenadores que he tenido siempre han confiado en mí. Pese a ser joven, pues siempre me han dado la oportunidad y bueno, esos primeros años son a veces durillos, ¿no? Porque sabes que tienes pocas oportunidades, pocos minutos, pero a la vez pues con mucha ilusión de hacerlo bien y cada partido para nosotros era como una final, ¿no? Y lo recuerdo pues con mucho esfuerzo, mucho trabajo y que ha dado sus frutos de cara a ahora que soy un jugador más importante. Jugar con Pau, pues recuerdo el primer día que no, nos entrenamos aquí, que fue un domingo después de jugar con el Barça B, creo, y después nos dijeron, hostia, os tenéis que quedar a entrenar con el primer equipo y bueno, imagínate los nervios y las ganas de hacerlo bien. Y yo creo que tenía más nervios en aquel entreno que en cualquier partido. Problemes per treure aquesta pilota al CSK. Finalment ho ha fet. Songaila ha tallat Navarro. Ha tallat Navarro. Me pensé por un momento matarla, por aquel entonces. I ves per on Joan Carles Navarro acaba de decidir el partit. Impressionant. Imagínate jugar en un escenario así con toda tu gente. No has conseguido nunca una Euroliga y era el escenario perfecto para hacer lo que hicimos. La verdad que esa semifinal fue muy difícil de ganarla. Yo creo que pasamos más dificultades en esa semifinal que no en la final. Y bueno, y el robo este pues fue histórico, porque después hubo varios pósters. Tengo un póster en casa también que después de meter la canasta con toda la gente levantada y con los puños arriba, pues, y era una cosa para marcar, muy emocionante. Bueno, la verdad es que afrontamos muy bien el partido. Ellos también estuvieron desacertados en la línea de tres, pero llevamos el partido, yo creo que a nuestro terreno, ¿no? Súper controlado, mucho más que la semifinal. Y bueno, Gregor estuvo inmenso, Boirogat también, y los demás hicimos pues un poco nuestro trabajo, ¿no? Yo recuerdo que tampoco estuve especialmente acertado, pero bueno, cada canasta era como un gol, ¿no? Y la verdad es que todo el ambiente que había, normalmente en el Sant Jordi pues parece que está un poco más alejado de la cuenta y no hay esa presión, pero en esos 2 días fue impresionante y la gente estaba con nosotros a tope. Sí, yo creo que fue un año épico en todos los sentidos. Ya que el año pues se recordará pues en la historia del club bueno, para siempre. Fue un año mágico. Fue nuestra primera Euroliga, que para nosotros pues nos dio un impulso muy bueno y es una cosa que necesitaba el club para crecer. Sí, la verdad, recuerdo ese partido que empecé muy bien y aparte fue un partido así igualado y lo recuerdo muy bien. Recuerdo también que me parece que estaba Sabonis ahí a pie de pista y cada vez que metía una canasta pues hacía así con la cara que no podía ser. Y bueno, una estrella de este calibre que esté diciendo eso, viéndote jugar de esa manera, pues también es genial. Sí, la verdad es que ahí pues siempre se me ha dado bastante bien, incluso aficionados fuera de los partidos me han dicho no vuelvas más aquí, que si no tal, nos la lía siempre, pero la verdad es que ahí se me ha dado bien, sí. Bueno, me siento muy contento. Es un privilegio estar entre los 5 primeros. Lo que pasa es que después un poco de lo de ayer, que teníamos casi, nos quedamos a las puertas de la final, pues es un poco triste, ¿no? Esto es un deporte de equipo y si no ganas al final no sirve de mucho. Estar 5 veces entre los 5 primeros de la mejor liga, pues imagínate lo que significa, ¿no? Siempre rodeado de grandes jugadores que te valoren, que la gente te respete. Para mí es primordial. Ojalá que haya alguna más. Yo creo que me queda bastante carrera y esperemos seguir dando guerra. Y bueno, muy orgulloso lo que
también he dicho ahí que esto también es un deporte de equipo. Sin los compañeros, como siempre se dice, pues no conseguiría absolutamente nada. Y lo que me gustaría, aparte de esto, sería ganar otra Euroliga. Bueno, recuerdo pues esa presión que teníamos porque íbamos perdiendo. Recuerdo pues que sentía que tenía que jugar ese partido. Por suerte o por desgracia, pues he convivido con el tema de lesiones bastante, sobre todo en mi último tramo de carrera. Esperemos que eso no pase de aquí en adelante, pero la verdad es que cuando fuerzas en teoría y juegas un partido así tan importante y después te salen las cosas de esa manera y ves que has ayudado tanto al equipo, pues de ese partido sales reforzado para seguir, ¿no? Ha de llançar el Barça. 3 segons, ha de llançar el Barça. ¡Navarro! ¡Navarro de 3 al límit! Y bueno, es una cosa que nunca me ha costado. El equipo está por delante de todo y a la mínima que he podido, aunque sacrifique un poco pues mi estado físico en el futuro, pues en el momento pues jugar, pues siempre lo he hecho. Enfrentamos a un equipazo que era CSKA, que llevábamos bastante encarrilado el partido durante casi tres cuartos, pero bueno, aparte de todo el talento que tenían, salió Siskauskas y fue algo impresionante. Esas noches que cualquiera sueña también con tener, de meter triplazos y en momentos importantes. Son cosas que pasan, también aprendes de esto para el futuro y para después poder ganarlo. También viene un poco precedida que también perdimos esa semifinal y no es la satisfacción total que me hubiera gustado, pero imagínate, ser nombrado el mejor jugador de Europa, pues es a lo que cualquier jugador aspira, ¿no? Y no es nada fácil, pues está rodeado de grandes jugadores, gente que se va a la NBA y lo hace bien, gente que viene de allí y aún así, pues, como fue mi caso, ¿no? Yo vine aquí, pues, después de haber pasado un año difícil allí en la NBA, pero vine aquí, como tú dices, a intentar ganar títulos y es una cosa que ha funcionado. Sí, tiene un lugar especial en el centro de estos quintetos, ¿no? Que tenía, pues ese tiene un sabor especial, pero aparte yo me quedaría con las dos. Los dos premios de Euroliga y sobre todo pues la de París, ¿no? La de París fue algo importante para mí, conseguir el MVP en esa final y ganarla. Muy especial y aparte es en concreto porque venía de jugar bastante mal. Pasé una época también mala a nivel de acierto y de algún problema físico. Y los dos partidos de aquí en casa recuerdo no jugar muy bien y ir ahí a Madrid pues un poco cabizbajo y tal. Y recuerdo que el entrenador también pues hablando conmigo y bueno, que borrara un poquito eso y de cara a esos dos partidos pues que fuera positivo totalmente. Y me salieron dos partidos geniales. Recuerdo pues la primera jugada del tercer partido que fue para mí, que buscábamos un triple y lo metí y eso pues me dio un poquito de alas para afrontar los dos partidos y imagina pues la rivalidad como tú dices de contra Madrid y ganar dos partidos ahí en su casa después de haber perdido uno que íbamos con un poquito de dudas pues fue mágico también y después todo lo que ocurrió, ¿no? No sé, siempre contra Madrid es algo especial. Pero sí que es verdad que también cuando te enfrentas contra ellos en Euroliga parece como un poquito más aún, ¿no? Y más siendo un playoff de tantos partidos, lo que genera fuera de la pista. Y encima, pues si logras ganar de esa manera, pues imagínate, ¿no?
recuerdo que te vienen esos flashes y en la canasta de Siskauskas también, que íbamos arriba en el marcador y se acercan, pues te vuelve un poquito todo lo que te ha pasado contra ellos. Pese a esos minutos al principio, yo creo que después la gente se metió de lleno en el partido y aparte, pues también teníamos un juego muy vistoso, era muy, muy, muy divertido y la gente se lo pasaba muy bien con nosotros. El peor partido yo creo que siempre es semifinales, después llegas a la final y yo creo que juegas aún más suelto, intentas divertirte en todo lo que puedas y como tú dices, pasar ese CSKA que era como un poco la barrera, pues nos dio alas para ganar después. Sin duda, a nivel de juego, yo creo que incluso jugábamos más bonito, ¿no? El otro era quizá un poquito más controlado, había jugadores que acaparaban pues, un poquito más el balón y bueno, son dos formas de ver pues, que tuvieron éxito las dos, pero aquí y sobre todo pues, la final que hicimos fue como un rodillo, o sea, no tuvimos ningún problema y fue excelente. El puto amo, decía. ¡Qué genio! Pues un antes y un después. Se siente después de ganar una Euroliga, ser aún más importante en el equipo, la complicidad pues, con todos los compañeros, viendo esto, cosas que no se han emitido, que no había visto, pues emocionante, es culminar pues un trabajo de mucho tiempo y de esta manera es algo ideal. Después de ver esto pues me acuerdo del año anterior que no pudimos pasar contra ellos, recuerdo pues cómo preparan siempre los partidos, sobre todo contra nosotros y contra mí especialmente, ¿no? La forma de defender, pues me acuerdo pues mucho de estas mixtas que no te dejan recibir, me acuerdo de Calates también que estuvo ahí conmigo encima mucho, mucho tiempo. Y bueno, y este playoff que lo pasamos también bastante mal, porque perdimos un partido aquí, perdimos el tercero y tienes que ganar pues ahí en Oaxaca el cuarto, con todo el ambiente y todo lo que conlleva. Y el equipo pues salió muy reforzado de ese cuarto partido también, y ganar aquí pues un quinto, cuando has visto el ambiente que había, pues es para lo que uno juega, para hacer disfrutar a la gente y llegar a Final Four. Es lo máximo, que tú vayas a hacer lo que te gusta, que es la suerte que tenemos, de hacer lo que nos gusta y que la gente responda y la gente se lo pase bien. Es que no hay otra cosa, ¿no? Tú trabajas, tenemos la suerte o somos privilegiados en hacer lo que nos gusta y encima, pues, cuando salen las cosas bien y cuando la gente disfruta, pues, no se puede pedir más. Intentaré subir a lo máximo. Eso quiere decir que estoy en un club importante, que hemos disputado muchos partidos porque hemos llegado muy lejos siempre. También la suerte de haber recaído aquí, ¿no? O de haber tenido la suerte o trabajado para estar en un club como que siempre aspira a lo máximo. También pues agradecer a todos, a los compañeros, a los entrenadores,
que siempre han confiado en mí y también te sientes bien. Eso quiere decir que has jugado muchas veces, que pese los años pues sigues mejorando para eso, para seguir metiendo puntos, que es un poco lo mío. Sobre todo pues antes más miraba siempre de anotar. Yo creo que ahora con el tiempo también he aprendido a leer un poquito más el juego y a seguir, y a seguir. Sí, hay mucha gente que, como siempre se dice, lo difícil no es llegar, sino es eso, evolucionar. La gente te conoce cada día más y aún así, pues seguir siendo pues un jugador importante. Eso implica que tienes que mejorar en todas las facetas, tanto defensivamente, como si no eres portento físico, pues tienes que hacer otras cosas para intentar suplir esas carencias que tienes. Y el tema de leer el juego o entender el juego, pues es una de las cosas que más me siento orgulloso de haber evolucionado. Bueno, ser el que más partidos lleva de la historia es impresionante. Eso quiere decir que te haces mayor, que tienes más experiencia, y también quiere decir que quiero hacer más partidos, ¿no? Estoy orgulloso pues eso, de ser el que más partidos lleva, el que más puntos lleva. Y espero dejarlo en una posición que sea difícil de llegar.